Ok, mi gente, aquí tengo bacalao guisado. Le puse olives, tocino, le puse este pimiento morrones, lo adobé, un poquito de adobo, pimienta, orégano. Y ahora le voy a echar cebollas. ¿Con qué lo estoy haciendo? Con guanimes. Let's check it out. Y aquí están los guanimes en agua. Y aquí estoy haciendo la masa para los guanimes. This is for my husband and his brothers, para los hermanos Colón. Ok, mi gente, so yo le eché manteca, un poquito de sal. Y ahora le voy a echar agua tibia, te quiero que no se queme. Lo vas haciendo poco a poco y meneando la masa. Cuidadito que no se queme. Sigues echando poco a poco. Y sigue. Ok, then you get your masa like this. Okay, that is beautiful. Me voy a poner para el lado for a few minutes and then I come back and show you how to roll the long guanine. Leave it in water, lo dejan en agua por 30 minutos, que se cocinen o se suban para arriba. Ya estos casi están. Son guanimes. Ok, so yo vengo y le hago así, dependiendo the size of the guanimes you want. Este chiquitito aquí, este papi. Pero dependiendo, tú le haces así. Si quieres ponerte un poquito de manteca o aceite en las manos, you can. Pero a mí no se me pegan, so I add it to the water. I put oil in the water and a little bit of salt. Y así es que se hacen los guanines. Ya ustedes lo vieron, I'm already boiling it in hot water. Always let the water boil first. Dejen que el agua se caliente, caliente primero antes de echar los guanines y un poquitito de aceite con sal. Ok, a lo Colón, chao. And here we have it, guanimes con bacalao guisado, tocino, aceituna de todo. Ya tú sabes, buen provecho para los hermanos Colón. A lo Colón Kitchen in the house.